La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Enciende la radio. Pero desde tu computadora. Búscanos en... Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina. Punto Market Limitado. Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 602-24-1430, ventas@.market.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique, presentan Noticias 45. El punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos esta nueva edición informativa a través de Radio 45 Sur. Y en alianza con Radio Paraíso, en la ciudad de Coyhaique, Radio Sol Austral, en Chile Chico, en el 90.9 y en el 97.7, respectivamente. Hoy día fuimos convocados, el diputado René Alincos, a una conferencia de prensa, donde nuevamente el parlamentario emitió duras críticas en contra de la gestión de la actual rectora de la Universidad de Aysén, María Teresa Marshall, señalando que ha habido una verdadera farra de recursos públicos desde que asumió la máxima entidad rectora de la Universidad de Aysén, esa profesional. Vamos a escuchar lo que dijo primero René Alinco en torno al pago de más de 90 millones de pesos realizados en una transacción que a su juicio está muy poco clara. En el año 2017, la rectora pagó 92 millones de pesos de indemnización arriendo de mueble ubicado en calle Baquedano a la sociedad Panda Limitada, pago que realizó asesorada por el Consejo de Defensa de Estado, región de Aysén, dirigido desde el año 1991 por don Carlos Monti Merino. Desde mi particular punto de vista, ilegalmente asesorada, por cuanto es la misión del Consejo de Defensa del Estado, no aparece la función de asesorar servicios públicos. En contra del actuar del Consejo de Defensa de Estado de Aysén, la Contraloría Regional de Aysén, mediante el informe final número 574 de 2017, ordenó un sumario y las devoluciones de los recursos por el pago de los 92 millones ya señalados, ya que dicho pago se realizó sin una transacción, advenimiento o sentencia judicial que declare la obligación de pagar anticipadamente. Son platas públicas, no es plata de la señora Marshall. Bien, pues el propio diputado René Alinco fue más allá en sus críticas y a estos 90 y tantos millones de pesos que según él no están del todo transparentados, se agregan también 13 millones de pesos que fueron cancelados a otra empresa por el término de un... A la farra de los 92 millones, ahora se suma 13 millones más. Se agrega el monto de la construcción de una cafetería en un sitio privado por 116 millones de pesos. Cafetería que está a más de 20 cuadras de la sala de clase de los estudiantes de la universidad. Arrienda dependencia de un ex colegio en calle Lillo por más de 5 millones mensuales. Y las remodelaciones por más de 220 millones de pesos. Si eso no es farrearse la plata de todos los chilenos y de todos los aiceninos, ¿qué es lo que es entonces? Bueno, para profundizar estos temas, hoy en el programa Punto de Vista, a partir de las 19:30 horas, estará el diputado René Alinco conversando con nosotros para hablar de estos y otros temas, por supuesto,
en ese espacio de conversación. Cambiamos de ámbito informativo y nos vamos al Paseo Horn, específicamente a la Galería Torres del Río, donde hoy quedó al descubierto un nuevo robo que afectó a un local de artículos electrónicos. El subcomisario Andes de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI nos entrega más antecedentes. Sí, el día de la mañana tomamos conocimiento del dueño del local Cibermania en la Galería del Paseo Horn, que al ingresar encuentra que estos desconocidos habían ingresado a su local. Al traernos para acá, estamos trabajando el sitio de suceso junto a la Laboratorio Criminalística Regional de la PDI, en el cual vamos viendo las aristas, revisando cámaras en el lugar para establecer la efectividad y cómo se desarrolló el ingreso al local. ¿Robo especial? Sí, el evento electrónico, con un monto aproximado de 350 mil pesos aproximadamente, lo de fraude. Bien, pues y el propietario de este local, José Daniel Barría, se refirió también a la necesidad de que el municipio también se haga de una dependencia colindante, que es el juzgado de policía local, desde donde, según Barría, están ingresando antisociales a la Galería Torres del Río. Escuchemos lo que dijo al respecto el comerciante afectado. Sí, ingresaron otra vez por los techos, es una gran debilidad. Nosotros tenemos acá un problema que tienen que cuidar a la galería, la caja Los Héroes. Por un lado tenemos una tremenda debilidad con el juzgado de policía local. La municipalidad debe preocuparse de hacer protección y no dejar puntos vulnerables para que entren aquí al resto del comercio, porque por ahí han entrado ya varias veces. La otra vez cuando robaron la joyería entraron también por el tema donde está el juzgado de policía local. Entonces es una debilidad que el municipio debe de una vez por todas solucionar. Hay una gran cantidad, si uno mira, de materiales en desuso atrás que sirven de elementos para poder subir los techos. Si van a mirar atrás el patio en este momento, las bodegas del juzgado de policía local, se van a dar cuenta que hay puro mugrerío atrás, ¿ya? Y además postes en desuso, cañerías en desuso, elementos que pueden ser usados perfectamente para escalar y van ahí. Es como comercio, se necesita un rango vulnerable entonces. Bien, pues ahí teníamos a José Daniel Barría, el dueño de Cibermanía, el local que sufrió el robo de más de 350 mil pesos en distintos accesorios, debido a que nuevamente ingresaron por la techumbre de esta Galería Torres del Río, ubicada en pleno centro de Coyhaique, ahí en el Paseo Horn. Y vamos ahora a otro frente vinculado al ámbito policial, porque una condena de poco más de 13 años recibió un sujeto imputado por delitos de abuso sexual. El a cargo de esta investigación, Alfaro nos entrega todos los antecedentes de este caso. Valoro especialmente esta sentencia, toda vez que se trata de un hecho grave, en el cual el imputado, don Daniel Uribe, fue condenado como autor de dos delitos en contra de una misma víctima, que en la época de ocurrir los hechos tenía 10 años y 11 años de edad aproximadamente. El relato de la víctima fue fundamental para la acreditación de los hechos, como asimismo los informes periciales, tanto el informe sexológico elaborado por el Servicio Médico Legal, como los informes psicológicos que se evacuaron por el DAM, dependiente de la Corporación Opción. A su turno, la Policía de Investigaciones también realizó las diligencias pertinentes en este caso, que permitieron acreditar la existencia de estos delitos. Bien, pues el propio fiscal Luis Contreras Alfaro se refirió también a la nueva modalidad que se está utilizando para poder realizar las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes afectados por delitos de connotación sexual. Bueno, durante la tramitación de la causa, como en todas las causas de delito sexual, contamos con el apoyo de una unidad especial que tiene el Ministerio Público, una unidad de víctimas, que está encargada precisamente de ver las necesidades que tengan las víctimas, especialmente cuando se trata de personas menores de edad, acogerlos en sus requerimientos y facilitar todas las diligencias que tengan que ser desarrolladas durante la investigación, particularmente la entrevista, que en este caso se desarrolla con protocolos internacionales validados a nivel de todo el país y que además en este caso implican la declaración de la víctima a través de un sistema especial de videograbación para no estar preguntándoles una y otra vez acerca de los mismos hechos. Bien, pues ahí teníamos los detalles entregados por el fiscal Luis Contreras sobre esta condena a poco más de 13 años
a este sujeto por abusos de carácter sexual. Y vamos ahora a otro hecho policial. De un funcionario con de parcas y calcetines de conocidas marcas que iban al interior de un camión y que no había sido declarada esa mercadería como parte de lo que se trasladaba. Todo esto se gestó en un control efectuado por aduanas en el sector del Paso Huemules. Ante la sospecha se abrió el camión, se trajo obviamente el container hasta el sector del aeródromo Teniente Vidal y ahí se constató que se trata entonces de un delito que involucra un avalúo superior a los 216 millones de pesos. Vamos a escuchar a Patricio Llori, el fiscal que está a cargo de esta investigación. Procedieron a la revisión de dicho camión, encontrando en su interior numerosas prendas de vestir que el chofer estaba trasladar hacia el país extranjero sin contar con las debidas autorizaciones. De manera de que fue detenido por contrabando ilegal y se realizaron algunas diligencias para establecer los montos o avalúos de dichas prendas de vestir y su procedencia. Fiscal, ¿cuál es la situación procesal del imputado y cuál fue el resultado de la audiencia? El único imputado por el momento pasó a control de detención en la mañana del día domingo, fue formalizado por el delito de contrabando, quedando sujeto a cautelares de menor intensidad, específicamente arraigo y también firma mientras dure el procedimiento. Bueno, y sobre el mismo tema, el comisario de Carabineros de Coyhaique, el mayor Alejandro Morgenstern, destacó la permanente colaboración entre su institución y personal de aduanas. Ella se mantiene contacto permanente con personal del servicio de aduanas para colaborar en este tipo de procedimientos por delitos, faltas que correspondan a la internación de productos y bienes hacia el territorio, como también su salida. De tal manera que se mantiene, digamos, esta labor, esta colaboración tanto de Carabineros hacia la aduana como también de la aduana hacia el personal policial en los distintos procedimientos que tienen que ver con esta normativa, digamos, que atañe a este servicio. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas@.market.cl. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre. Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique. Bien, seguimos con nuestro informativo para adentrarnos ahora en una reunión que sostuvo en la ciudad de Puerto Aysén el senador David Sandoval con dirigentes de las agrupaciones WAPI y el Comité de Vivienda Amuyén, dos instancias ciudadanas que están esperando por soluciones habitacionales para sus asociados y asociadas. Esto fue lo que nos contó el senador Sandoval en torno a esta reunión y a las aspiraciones. Personas a veces manifiestan sus voluntades, sus inquietudes y sus necesidades, pero o no reúnen los requisitos o tienen ingresos para incorporarse a otros de redes de subsidio. Eso lo entendieron cabalmente. Lo segundo, lo que dice relación con el tema del terreno, que ha sido una historia larga, muchos desencuentros también, se hace absolutamente necesario abrir todas las opciones posibles, alternativas también de terrenos que puedan haber para iniciar el trabajo técnico respecto del comité de vivienda. Una situación que a mí me parece un avance serio, importante, puesto que hoy día se había centrado en una sola alternativa. Yo creo que es bueno abrir opciones, posibilidades. Bien, pues el propio senador Sandoval señaló que el presidente de la República y el ministro de la cartera de vivienda están muy pendientes de lo que está pasando en materia habitacional en la región de Aysén y, por supuesto, él espera que con una mirada más sensible respecto a lo que es este territorio austral se puedan abordar estas inquietudes. Nosotros tenemos un especial interés porque allí hay la participación del presidente Sebastián Piñera en su visita
Paisén. También se lo representamos, se lo presentamos al ministro de la Vivienda, don Cristian Monkeberg, y él entiende y asume también que hay que cumplir los compromisos que se llevan adelante, y por lo tanto, más allá de toda esta instancia, lo que se abre hoy día es una real posibilidad, y así se lo manifesté yo a los miembros del comité, que no me cabe la menor duda, con esas posiciones responsables, serias, de trabajo, la posibilidad del sueño de la casa propia, evidentemente que es una vía absolutamente factible, posible. Bien, pues ahí teníamos a David Sandoval, senador de la región de Aysén, militante de la UDI, refiriéndose entonces a estas inquietudes por temas habitacionales manifestados por dirigentes y dirigentes en una reciente reunión efectuada en Puerto Aysén. Y vamos ahora al ámbito de los derechos humanos, porque la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó una sentencia que había sido ratificada a nivel local por el ministro Luis Sepúlveda Coronado, que tiene dedicación exclusiva a ver causas de derechos humanos. Se trata de un fallo que condena a 5 uniformados, tanto del ejército como de carabineros, entre ellos el padre de la conocida animadora de televisión Ivette Vergara, por el homicidio de una persona perpetrado en la comisaría de Puerto Aysén en octubre del año 1973. Respecto a María Vera, hija de un detenido desaparecido, se refirió a este fallo. Espero que estas condenas efectivamente se cumplan en la cárcel, como lo mandatan los tribunales. Posiblemente se irá a Punta Peuco el señor Aquiles Vergara. Por último, quiero decir que esto es como una inyección de ánimo y de fuerza para todos los familiares. Y la presidenta del capítulo regional de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Ninón Neira Vera, también se refirió a este judicial, ratifica entonces una condena contra exfuncionarios del ejército y de carabineros. Bueno, para la agrupación de derechos humanos y creo que de los familiares de las víctimas, este fallo viene a ratificar la verdad que tantos años hemos esperado. Para nosotros representa un acto de justicia después de casi 45 años del golpe cívico-militar. Bueno, y se llegó a esta instancia después de una larga y minuciosa tarea hecha por el ministro de dedicación exclusiva, don Luis Sepúlveda, de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que actualmente está ahora en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Bueno, yo creo que a futuro estaremos atentos como para que se vayan presentando los fallos en la Corte Suprema, porque yo creo que ellos van a apelar para que el fallo llegue a la Corte Suprema. Ninón Neira, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, agregó que este tipo de crímenes, por supuesto, tienen un largo proceso de investigación, pero destacó que más allá de todos los obstáculos que se van encontrando en el camino, hoy día se haya ratificado este fallo. Bueno, yo creo que estos son crímenes de lesa humanidad que serían inadmisibles. Tienen que ser condenas. Bueno, y también quiero contar de que Aquiles Vergara no solamente está en el caso de Alvarado Vargas. Él está siendo investigado por Julio Cárcamo Rodríguez y por Elvin Altamirano Monge, que fue un militante socialista y regidor socialista de Puerto Cisne. Bien, pues de esta manera entonces recogimos reacciones en torno a este fallo ratificado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que determina entonces que, entre otros, el ex capitán de ejército Aquiles Vergara deba cumplir su pena en presidio efectivo. Y hay otros uniformados que están ya en condición de retiro y que están, por supuesto, favorecidos por penas de carácter remitido. Nos vamos ahora hasta Puerto Guadal, donde el fin de semana se realizó una clínica de kayak por parte de la Corporación Municipal del Deporte del municipio de Chile Chico. Alejandro Sangüesa, uno de sus funcionarios, se refirió a la actividad lacustre. Tuvimos una linda jornada de kayak ahí con la gente de Puerto Guadal, un día espectacular, lindo, harto sol, nada de viento, así que tuvimos la compañía ahí de personas adultas en la mateada, ¿cierto? Ahí a la orilla del lago y con hartos niños participando de esta clínica de kayak.
Cuando uno va, por ejemplo, a una localidad como Puerto Guadal y tú llevas un harto equipo, es una actividad novedosa para los niños, subirse a un bote, subirse a un kayak, remar por sí solo, ponerse un traje neopren, ponerse un salvavidas, vivir de esta experiencia, siempre son muy bien recepcionadas por la comunidad. Y un grupo de niños que participó en esta clínica de kayak, que son oriundos de Puerto Guadal, también nos entregaron su testimonio respecto a esta novedosa y para ellos atractiva experiencia. Sí, estuvo muy buena. Que nos enseñaran así a saber andar, a doblar, a frenar. Bien, bacán. Bien, pues bacán y divertida, ¿eh? La clínica de kayak impartida ahí en Guadal por el municipio de Chile Chico. Vamos ahora a otro tema que también es parte de las tradiciones que se vienen ahora el fin de Semana Santo, que es el consumo de huevos de Pascua por parte de los niños, fundamentalmente huevos de chocolate, golosinas que se han ido popularizando y masificando, pero que, atención, muchas veces provocan algunos problemas digestivos a los pequeños. Es por ello que la nutricionista de la Fundación Integra, Viviana Vera, se refirió a el consumo moderado de estos huevitos de Pascua. No deberían recibir más allá de al día. La cosa que tenemos en estas fechas es que generalmente los niños no reciben 5 huevitos, reciben muchas veces una docena de huevitos o 24 huevitos, una caja de huevitos que le regala la tía, le regala la abuelita, el primo. Entonces lo importante aquí no es entregar todos los huevitos que los niños reciban, sino ir nosotros como padres, como tíos, como hermanos, ir moderando el consumo de estos dulces. Bien, la propia Viviana Vera, nutricionista de la Fundación Integra, señaló que además hay una responsabilidad familiar en este tema, más allá de que todos obviamente quieran regalarle huevos de Pascua a los más pequeños, su consumo no tiene por qué hacerse en un solo día, uno puede ir dosificando. Esto fue lo que dijo al respecto. Considerar de que si los niños consumen una mayor cantidad de durante estas fechas, tener complicaciones en el tema digestivo, por ejemplo, gastritis, dolores de guatita, hipersensibilidad también, problemas de la digestión propia de los niños, porque el chocolate sabemos que muchas veces genera problemas del tránsito intestinal, ¿ya? Entonces, súper importante también considerar eso, y para nosotros como adultos, ser nosotros quienes les podamos explicar a nuestros niños el porqué de esta festividad, cuál es el sentido de esta festividad, por qué tenemos que consumir esa cantidad de huevitos que tiene que ser moderada, tratar de ayudar a los niños a entender el porqué. Bien, pues si del consumo de huevitos de Pascua, que se viene ahora en Semana Santa, pasamos a la política, porque la senadora Jimena Órdenes está sosteniendo reuniones con los alcaldes de la región, partió acá en Coyhaique con el edil Alejandro Guala, y esta fue la síntesis que nos hizo de ese encuentro con el jefe comunal. Como senadora, la idea es tener una serie de reuniones con los alcaldes de la región. En esta primera reunión, el alcalde Alejandro Guala, que existe una serie de proyectos que son emblemáticos para su comuna, así como también los alcaldes, yo diría que son la bisagra entre las necesidades e inquietudes ciudadanas y el resto de las políticas públicas, entre ellos también el marco legislativo. Hemos hablado de proyectos que son incidentes en el desarrollo comunal, tales como un nuevo terminal de buses, la instalación de un parque urbano en el sector alto de la ciudad de Coyhaique. En materia de conectividad, creo que hay mucho que avanzar, sobre todo considerando mi participación en la Comisión de Obras Públicas, en materia de instalar puentes mecanos en aquellos caminos secundarios de la comuna, donde una solución de este tipo pasa a ser una decisión definitiva en el largo plazo. Así que vamos a estar colaborando, trabajando con cada una de las comunas, y destacar también que el alcalde, así como me lo han planteado otros, pone en valor la continuidad del Plan Especial de Desarrollo Zona Extrema, que es parte de la agenda que tenemos que trabajar también como parlamentario, y la primera conversación sin duda que vamos a tener con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Bien, pues ahí teníamos a Jimena Órdenes, senadora por Aysén, que estuvo ayer en Punto de Vista conversando sobre este y otros temas. Finalizamos la revisión de las noticias, es tiempo de despedirnos y agradecerles a quienes siguieron esta emisión informativa a través de Radio 45 Sur en www.radio45.cl, en el 90.9 a través de Radio Paraíso y en el 97.7 en Radio Sol Austral,
de Chile Chico. Les recuerdo que a la tarde estará René Alinco Bustos, diputado de la República, conversando con nosotros acá en Punto de Vista varios temas contingentes. Nos reunimos o nos reencontramos a esa hora. Muchas gracias. Hasta mañana y hasta la tarde. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-2414, ventas@.market.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva.